Hola chicos, buenas tardes. Qué gusto tenerles por acá. Vamos a ver si podemos pensar un poquito. Ay, qué calor, ¿verdad, niño? Vamos a dar unos minutitos en los de los demás. Te vas conectando. Haremos todo. Qué bueno, somos los puntuales. Y esto es algo muy valorado por acá. De más calor. Yo creí que era la menopausia mía, pero digo que no, es en el calor, entonces todavía tengo esperanza. Bueno chicos, vamos a comenzar. Con los que estamos puntuales, porque si nos ponemos a esperar mucho se nos va el tiempo y cuando venimos a sentir las transmisiones son de una hora y media y yo sé que es cansado para ustedes y también lo es para mí. Bien, vamos a comenzar. Vamos a hacer este ejercicio. Está en la página
35 de su libro de texto es el literal D. Lo escogí precisamente porque tiene todas las características de todo lo que hemos estudiado hasta este momento. Y si usted tiene el libro de texto a la mano, se va a dar cuenta que es la 1.14, mire. Y dice sistemas de ecuaciones que contienen signos de agrupación. Aquí nos dice la indicación en el lapicito. Voy a leer el lapicito. Dice, resuelva el sistema aplicando el método más adecuado. Eso quiere decir que usted puede elegir el método con el cual puede resolver este problema. Mi recomendación antes de elegir un método es que esto lo traduzca, lo reduzca a lo más chiquitito posible, sin denominadores, sin decimales, sin fracciones, etcétera, etcétera, chiquitito posible, para poder elegir el método que más nos convenga. Así que lo primero que yo voy a hacer es operar ese problema. Bien, para los que se están integrando, muy buenas tardes. Comenzamos entonces. Vamos a ver. Voy a tomar mi pillow. Y vamos a trabajar. ¿Sí? ¿Se ve? Voy a tomar el primero. Y lo que voy a hacer es operar estas partes fraccionarias y voy a tener un equivalente. También voy a hacer lo mismo con este. Voy a tener un equivalente y con el equivalente voy a trabajar. Así que comienzo con este. Un medio de 4x menos 4 más 3 medios de y igual a 2. Vaya usted tomando notas. Yo voy a llamar a este el primero y a este el segundo. Estoy trabajando con el primero. Veamos. Voy a multiplicar este un medio por toda esta parte que está interna. Es decir, 1 por 4, 4 entre 2. Podemos hacerlo así. O puedo simplificar. Pero para hacerlo, tengo que estar segura que los dos elementos tengan mitad, como es este caso. Como sé que a usted se le dificulta, voy a ir pasito a pasito. 4 por 1, 4 medios de x. Menos 4 por 1, 4 medios, y ya está. Más 3 medios de y igual a 2. Miren lo bonito. 4 entre 2 es a 2, o lo que usted está acostumbrado a hacer. Mitad 1, mitad 2. 2x. Menos 4 entre 2 es a 2. Más 3 medios de y igual a 2. Entonces ahora voy a dejar aquí las x y las y. Y voy a trasladar este número hacia el otro lado. Me queda entonces 2x más 3 medios de y es igual al 2 que ya tengo acá positivo. Está negativo, pasa para acá positivo y va a sumar. Miren qué bonito. Ahora tengo 2x más 3 medios de y es igual a 4. ¡Oh, que todavía no hemos terminado! ¿Hay preguntas hasta ahorita? ¿Se va entendiendo lo que se está haciendo? ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? De una vez dígame, señor, quiero saber tal cosa. ¿Pum? Y así yo leo y puedo irme deteniendo y explicando. Ahora observe algo. Falta todavía trabajar este 3 medios. ¿Qué puedo hacer? Algo bien sencillo. Este 2 que está acá, yo voy a encontrarlo o puedo multiplicar a toda la expresión por 2 y me va a pasar algo interesante por acá. Voy a hacer eso. Voy a multiplicar por 2. Lo voy a escribir aquí. 2 por 2 es 4 en x.
más. Voy a dejar esto indicado para que usted vea lo que va a pasar. 2 por 3 medios de Y es igual a 4 por 2, 8. Observemos aquí. Mire qué bonito. Mitad 1, mitad 1 y yo tengo 4 veces X más 3Y igual a 8. Ya tengo una expresión que no tiene decimales, que no tiene fracciones y que está ya bien reducida. Con esa voy a trabajar ahora. La voy a copiar acá arriba en rojo. Espero que se vea. Para que vea usted qué pasó con la primera. Mire lo que pasó con la primera. La primera ahora se llama 4X más 3 en Y igual a 8. Tengo esto. Todavía no hemos comenzado a resolver el sistema. Ahorita simplemente lo estamos simplificando. ¿Hay preguntas, chicos? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas, hijos? ¿Nadie dice nada? ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Pues yo estoy solita. ¿Hay preguntas? Este es el momento de hacerlo. No. Va, muy bien. Gracias por contestar, Rubén. Bien. Voy a borrar este y voy a trabajar con la número 2. Vamos a ver qué me presenta la número 2. Número 2 dice 3, 2X más 34, menos 5Y, igual a menos 4. Operemos, esto está más sencillo. 3 por 2 es 6 en X, más 34 por 3. 3 por 4, 12, llevo una. 3 por 3 es 9 y una que llevo 10 son 102 menos 5 en Y. El 5 en Y ya no está multiplicando a 3. El 3 solo está multiplicando lo que está adentro del paréntesis. Y tengo que... Ahora a trasladar términos semejantes. Este 102 lo voy a pasar para este lado y me quedará aquí entonces 6X. Menos 5Y es igual a menos 4 menos 102. 6 en X menos 5 en Y va a ser igual a, signos iguales se suman, menos 4 y 2 son 6, 106. Y ya tengo la siguiente expresión. La voy a colocar también en rojo. Esta se volvió 6 en X menos 5Y igual a menos 106. Vale. Verifiquen datos, chicos, por favor. Miren si la señora no se equivocó. A veces tengo mis chispazos en que se me cagan las cosas, pero vamos a ver. Ah, no, por eso soy la diosa. Es una broma. Había gustado bromear mucho. Ok, veamos. ¿Hay preguntas hasta este momento? ¿Se entendió lo que pasó? Solo hemos trasladado. Solo hemos quitado signos de agrupación. Y ahora que ya tenemos un nuevo cel, con este vamos a trabajar. Entonces le pondré yo acá, este va a ser para mí mi 3. Y este va a ser para mí mi ecuación 4. Ahora veamos qué puedo hacer con este cel. Veamos. ¿Puedo utilizar sustitución? Sí. ¿Puedo utilizar reducción? Sí. ¿Puedo utilizar igualación? Sí. Cualquiera. Pero como yo ya les dije a ustedes, mi preferido es el de reducción. Por tanto, voy a aplicar ese. Pero no significa que no pueda aplicarse cualquier otro. ¿Ok? Vale, voy a borrar esto en negro y vamos a comenzar ya a trabajar. Veamos. Voy a copiar mi C.
el nuevo, con el que ya limpié todo esto. 4x más 3 en y igual a 8. 6 en x menos 5 en y igual a menos 106. Vale, aquí tenemos que elegir. Muy bien. Yo podría eliminar x. Puedo. Pero tengo que hacer dos operaciones, es decir, multiplicar por menos 1 para tener una negativa y el de arriba por 6 y el de abajo por 4. Dos operaciones. Pero si elijo y, se me reduce a 1. ¿Qué voy a hacer? Pues elegir a y porque voy a operar solamente una vez. ¿Cómo lo voy a hacer? Fácil. El 5, que es el coeficiente de y, lo voy a multiplicar acá, arriba. Y el 3, que es el coeficiente de y, lo voy a multiplicar abajo. Tenga mucho cuidado con esto. No voy a agarrar este. Si usted va a eliminar y, los coeficientes de y, uno arriba y otro abajo, lo invierte. A elegir x, entonces uno arriba, otro abajo, y a uno de ellos tiene que poner el signo negativo, menos. Aquí no lo voy a hacer porque yo ya tengo lo de los signos, ya está. Ahora multipliquemos. 5 por 4 es 20 en x, 5 por 3 es 15 en y, y 5 por 8 es 40. Ahora voy con el 3. 3 por 6. 6 por 1, 6, 6 por 2, 2, 3, 6 por 3. A ver cuánto es. A ver quién me dice. 6 por 3. 6 por 3, 6 por 3. A ver. Nadie sabe la tabla del 6. La del 3, vaya. 3 por 6, 6 por 3. Es lo mismo. Eso. Muy bien, Isamar. 18. 18 en X. Menos. 3 por 5. En Y. Muy bien. 3 por 106. Pero ojo, este es negativo. 3 por 6, 18. 1. 3 por 0, 0. 1 es 1. 3 por 1, 3. Verifíqueme ese dato, por favor. Sáquela, poderosa. Y diga. 3 por 106. 3 por 106. 118, miren, con el signo menos, ojo, hay que tener cuidado con eso. Estamos bien, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a operar. 20 más 18, tengo 38 en X. Aquí es 1 positivo, 1 negativo, 15, 15, la misma variable, h y c. Va a ser igual. Ahora yo voy a decir, a 318 le voy a quitar 40. ¿Y por qué le voy a quitar 40? Porque es sencillo. Signos iguales se suman, distintos se restan. Aquí son distintos. Si usted tiene problemas con los signos positivos y negativos, puede usted auxiliarse de ella. Voy a tener menos 318, menos 318, más 40. Y la máquina dice que es menos 278. Menos 278. Ahora, ¿qué paso me falta? Este 38 que está acá multiplicando a X va a pasar a dividir. X va a ser igual a menos 278 entre 38. Dividamos entre 38. Tengo una fracción. El libro me dice 7.31. Vamos a ver si lo podemos ver en fracción. En fracción sería menos 139 sobre 19. ¿Sí? Lo dice con la máquina, así como se los expliqué el otro día. Usted puede encontrar esta fracción. Puede decir menos 278. 278, la tecla, acuérdese de la tecla, ABC,
le sale esa pestañita como que si fuera una comita y pone el 38. Si usted le da igual, le va a salir 7 enteros 6 19 avos. Esta es una fracción mixta, pero va a ser muy complicado trabajar con ella. Si yo le doy shift a la tecla, me da la fracción impropia. Menos 139 sobre 19, que es la que les acabo de escribir. Y si yo le doy simplemente un igual, o la tecla, me da menos 7.31 y fracción, ¿verdad? En este caso, la máquina me está dando 9 dígitos. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Parece que no. Bien, hoy que tengo X, voy a encontrar Y. ¿Cómo voy a hacer? Voy a elegir cualquiera de estas. Mi sugerencia es que siempre busque los numeritos más chiquitos. Yo voy a elegir la 5 y el valor de X lo voy a sustituir en la ecuación 5. Hagamos. 4X más 3Y es igual a 8. Ahora yo tengo que X vale menos 139 sobre 19. 4 menos 139 entre 19 más 3Y es igual a 8. ¿Qué voy a hacer ahora? Operar la fracción y saber cuánto es. Vuelvo a la máquina. Diré 4 por, abriré un paréntesis, le pongo el signo menos, 139, la teclita sobre 19 y cierro el paréntesis. Mire, así se escribe, mire. ¿Lo ve? Ok, ahora le daré igual. Me sale el mixto, pero yo no quiero el mixto, quiero la fracción impropia. Por tanto, segunda función, démelo en fracción impropia, y la fracción impropia me dice que es menos 556 entre 19, más 3Y igual a 8. Ojo, que todavía no hemos terminado. Este está negativo, va a pasar positivo. Quedará 3Y es igual a 8 más 556 entre 19. Y aquí voy a tener mucho cuidado. Como yo tengo este dato acá, lo que voy a hacer es cambiarle el signo. Y para eso le voy a decir que me cambie el signo al cálculo anterior. Y le doy igual. Miren, me volvió a lanzar el mixto, pero ahora ya positivo. Y aquí ya lo tengo positivo. A esta expresión yo le voy a sumar 8. Miren, al cálculo anterior le sumo 8. La máquina me dice entonces que esto es 708 más 19. 3Y va a ser igual a 708 entre 19. Nuevamente, el 3 que está multiplicando va a pasar a dividir. Sigo auxiliándome de ella. Este dato que ya tengo, le voy a decir igual. No importa si le sale así, pero para que vayamos coherentes, segunda función. Ups. Vamos a hacerlo de nuevo. Ah, 708 entre 19. Y lo voy a dividir entre 3. Eso es lo que va a pasar.
yo voy a tener que y es igual a 708 sobre 19 entre 3 sobre 1. Extremos por extremos y medios por medios. Y va a ser igual. 708 por 1 va a ser 708. Y 3 por 19. Veamos acá cuánto tenemos. 236 entre 19. A ver. 236 entre 19. Tendríamos aquí 19 por 3. Son 57. Vaya, para que tengan cabalito el dato. Ya está. ¿Hay preguntas? Está largo, pero así se resuelve. ¿Hay preguntas? Este es el momento de que lo hagas. Pregunte. Carlita dice que no, pero vamos a ver. Vamos a esperar un minuto. Tal vez hay preguntas. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? ¿No? Vamos a esperar un momento, vamos a ver. ¿Hay preguntas, chicos? No leo que haya. ¿Quieres que lo repita? No puedo porque he borrado una parte. O lo que quieres que repita es el último paso. Por eso, pero dime qué parte quieres que repita. Porque no puedo hacerlo todo porque borré lo que hicimos inicialmente. Dime, Rubenia, ¿qué parte quieres? Ah, vale, el último paso. Ok, sean bien específicos para yo poder entenderles, porque yo estoy leyendo el chat. Vale, ¿qué hice? El último paso, vale. ¿Qué hice? Yo ya tengo X. Ya lo encontré, este es el valor de X. Este valor se sustituye en una de las expresiones. Vuelvo y repito. Tome la más sencillita. Si me voy con esta, nos hubiera complicado todavía más. Sí se puede, pero se complica más. Ahora veamos. Multipliqué este por este y lo dividí entre este. Me da este valor. Este valor está negativo. Paso positivo, le sumé 8. Háganlo con la calculadora porque a la mayoría de ustedes las fracciones les cuestan mucho. Una vez que lo sumé, le sumé esta parte de acá con la máquina, me dio esto. Este 3, igual que acá, que teníamos 38, este 3 en relación a Y está multiplicando, por tanto, pasa a dividir. Vengo yo y digo, extremos por extremos y medios por medios. Esa es una salida. Pero también puede hacerlo en la máquina. Y yo se los mostré. Entonces, si hago extremos por extremos y medios por medios, yo tengo 708 por 1, 708. Y 19 por 3, 57. Al simplificar esto, me da 236 entre 19. Ojo, si se dan cuenta, 7 y 5 son 12. Este número tiene tercera. Y 7 más 8 son 15. Tienen tercera. Entonces, aquí lo que se ha sacado es tercera. Pero para no complicarnos, lo que yo hice fue dividirlo y me sale la fracción. Pero usted dice, puede usted auxiliarse de la calculadora. No sé si es, si queda alguna duda. ¿Rubenia? ¿Queda alguna duda? ¿Hola, hola? ¿Hola, hola? ¿O se entendió bien? No, ah, perfecto. Qué bueno, chicos. Así me gusta, que comprendan. Vaya, voy a borrar. Quiero que usted vea en su libro de texto si hay algún ejercicio que no ha podido hacer y lo podemos hacer acá. Ahorita. Y luego terminamos nuestra sesión.
revisen, por favor, ese problema que les está dando dolor de cabeza, ese problema que no los ha dejado dormir. Y lo vemos. En lo que yo, ustedes lo buscan, yo borro el pizarrón. A ver, veamos. Porque tenemos bastante. Esta semana hay 4 clases y son todos así, bien pesaditos. Son fuertes. No sé si hay alguno que quieran en especial. Si no, yo elijo uno. Lo trabajamos. Y luego damos por cerrada la sesión. No veo que nadie diga nada. ¿Qué calladitos están ahí? ¿Qué les pasa? Hablan más entre ustedes que conmigo, niños. ¿Qué es eso? La 1.15 está muy interesante. Podríamos hacer el está bonito. ¿No hay ninguno? ¿No hay ninguno? ¿Ninguno en especial que quieran que lo veamos? ¿O no han hecho sus lapicitos y por eso no hayan? Tienen que ir haciendo sus lapicitos. Y tienen que entrar a la plataforma, a la nueva aula. Hagan nuevamente las evaluaciones, por favor, y presenten las tareas que ahí se les está pidiendo. Para que quede registrado ya de una sola vez en el aula que ya debe de ser la que debe de ser. ¿Verdad? ¿Ya? ¿Eligieron algo? Si no, yo elegí aquí algo que me gusta. Es un problema que está ya también en video, pero a veces es necesario hacerlo uno pues a mano como para solventar. Es de la página 36, el 1.15, sistema de ecuaciones de la forma AX más BY más C igual a C. Podríamos hacer el problema inicial. Que lo interesante de ese problema inicial es que son decimales. Y eso se tratan de cierta forma. El literal A. ¿De qué página, corazón, Ari? ¿De qué página? ¿O qué lección para yo buscar? Ari, escríbame por favor lo que quiere. ¿Para qué vamos? ¿Será el literal A de la lección 1.14? ¿Siempre de la misma página? ¿De los que acabamos de hacer? Este. En la página 35. Este. ¿Quieren este? Qué calor. Pues creo que sí. ¿Ari? Ajá, ah, pues sí, el A de la 35. Vale, pues hagamos. El literal A, que de seguro es uno que piden en la guía.
El de, lo acabamos de hacer, Rubenia, ese era el de la página 35, hice el D. Ahorita vamos a hacer el A, ¿sí? Ok. 4X, dice, de seguro este lo piden en las guías. Si se les ha complicado, ahorita lo vamos a ver. Vean. El A dice 4X menos 3Y es igual a 21. Y luego tengo 4 por Y menos X más Y es igual a menos 27. Bueno, nuevamente vamos a transformar. Pero veamos a quién vamos a transformar. La 1 no tiene problemas. La que tiene problemas porque tiene signo de agrupación es la número 2. Recordemos, esta para mí es la primera y esta para mí es la segunda. La que da problemas es la segunda. Voy a trabajar solo la segunda. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar. 4 por Y, 4 veces Y. Más por menos da menos, 4 veces en X. Más Y igual a 27. Voy a sumar términos semejantes. 4 más 1 son 5 veces Y menos 4X igual a menos 27. Voy a poner esto en orden. Menos 4X más 5Y es igual a menos 27. Ya tengo mi expresión. ¿Sí? Tomo la primera. 4X menos 3Y igual a 21. Tomo la segunda. Menos 4NX más 5Y igual a menos 27. Y voy a operar. Observo. 1 positivo, 1 negativo, aquí hay 0. A 5 le voy a quitar 3, me van a quedar 2 en Y. Y a 27 le quito 21, me va a quedar 6. Pero negativo, porque 27 es el mayor. Y va a ser igual a menos 6 sobre 2. Sabemos que esto pues es igual a 6 entre 2 a menos 3. Y tiene el valor de menos 3. ¿Ya está? Ahora que tengo el valor de menos 3, puedo sustituirlo en cualquiera de las expresiones. Tomemos la primera. 4X menos 3 por Y, que vale menos 3. Es igual a 21. 4X menos por menos da más, 3 por 3 da 9, es igual a 21. 4X va a ser igual a 21 menos 9. ¿Cuánto es 21 menos 9? Ah, sí. Váyase con la doña. 21 menos 9. 12. 4X es igual a 12. X es igual a 12 entre 4. Sabemos que 4 por 3 es 12. Entonces X tiene el valor de 3. Y Y tiene el valor de menos 3. ¿Vale? Ya está. El literal de la página 35 es el primero que hice, porque fue el más complicado que encontré. Ese ya lo resolvimos. Ahorita estamos haciendo de la página 35 el A. Hagamos uno más. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Sí, en esa página estoy, chicos, en la página 35. Uh-huh.
¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Dicen que no. Ok. Vale, vamos a hacer uno más y con este vamos a terminar porque ya se nos hizo la transmisión de 40 minutos. ¿Cómo huele el tiempo? Vale. Vamos a hacer uno que está en la página 36 y es el problema inicial. Aquí en el libro de texto está resuelto. Pero yo quiero que usted vea cómo se trabaja cuando tenemos decimales. Yo hice uno el sábado pasado, pero lo hice a la carrera. Entonces quiero hacerlo un poquito más con calma. Voy a borrar. Vamos a hacer de la página 36 el problema inicial. Okay. Dice 0.8 en X más 1.3 5. ¿Ya? Fíjese bien, este es el problema inicial. Este lo tiene usted ahí en su libro de texto resuelto. Pero vamos a hacerlo nosotros. ¿Dónde está la clave de esto? Cuente cuántos dígitos hay después del punto decimal. Recuerde, antes del punto decimal es la parte entera. Después del punto decimal, usted tiene décimas, centésimas, milésimas, así sucesivamente. ¿Verdad? Se acordará allá por qué, tercer grado, cuando veían hasta una cajita hacen para que usted haga unidades, decenas, centenas, y luego hay para décimas, centésimas, milésimas, cien milésimas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Si tiene un dígito después del punto decimal, un dígito después del punto decimal, un dígito después del punto decimal, usted va a multiplicar por 10. Si tiene 2, por 100. Si tiene 3, por 1000 y así sucesivamente. No sé si me doy a entender. ¿Me di a entender, chicos, lo que quiero decir? Si esto es así, significa que yo todo esto lo puedo poner o lo puedo transformar en números enteros. Y eso lo puedo hacer multiplicando por 10. Comencemos. 10 por 0.8, yo tendré 8. 10 por 1.3, yo tendré 13. Y acá yo voy a tener 145 igual a 0. Si no me creen, háganlo. 0.8 por 10. Mire cuánto es. Mire. Igual, eso es 8. Permítanme un segundo. Por tanto, el punto. Ahora hagamos 1.3. 1.3 por 10 y yo tengo 13. Mire,
14.5 por 10. Miren, yo voy a tener 145. Es decir, si usted no quiere usar máquina y quiere hacerlo como lo estoy haciendo yo, ese punto decimal se va a mover una posición porque estoy multiplicando por 10. Si estuviera multiplicando por 100, 2. Si estuviera multiplicando por 1000, 3. 3 dígitos. Aquí se movió un dígito. Ahora veamos aquí. Igual, multiplicando por 10, yo voy a tener 4 en X menos, aquí yo voy a tener 3 en Y menos 25. Igual a 0. Pero nosotros no trabajamos con iguales a 0. Así que vamos a trabajar. Esas cantidades las vamos a trasladar. Y ya nos quedan las expresiones. Tendré 8X más 13Y es igual. Está negativo, va a pasar positivo. 145. 4 en X menos 3 en Y igual a 25 en positivo. Y ahora sí ya puedo trabajar. Está fácil. Veamos. Yo puedo hacer una sola multiplicación por el valor de menos 2 para poder eliminar X. Voy a multiplicar esta por menos 2. ¿Qué me queda? 8X más 3 en Y igual a 145. Esa no la toqué. Ahora, menos por más da menos 2 por 4 es 8 en X. Menos por menos da más 2 por 3 es 6 en Y. Menos por más da menos 2 por 25 son 50. Y ahora sí opero. Observo. Uno positivo, uno negativo. Aquí hay cero. Sumo acá. Yo voy a tener 6 más 3 son 9. Tengo 19 en Y. Estoy sumando porque signos iguales se suman. Y aquí voy a restar. A 145 le voy a quitar 50. Hagámoslo. 145 menos 50. 95. Y va a ser igual a 95 sobre 19. Veamos cuánto va a ser eso. Veamos. 95 entre 19. Igual, la máquina nos dice automáticamente 5. Significa que para nosotros, Y tiene el valor de 5. Ya tengo Y. Ahora que sí que lleva de 5, voy a utilizar cualquiera de las expresiones. Elija la que usted quiera. Yo voy a elegir esta. Esta, la segunda está más chiquita. Voy a decir entonces. 4X menos 3Y es igual a 25. Pero yo sé que Y tiene el valor de 5, entonces voy a sustituir. Y diré, 4X menos 3 por 5 positivo es igual a 25. 4 en X menos 3 por 5, 15 es igual a 25. Traslado el término. 4X es igual a 25 más 15. X va a ser igual a 5 y 5, 10. 1, 2 más 1, 3. Y en la que llego es 4 entre 4. Por tanto, X va a ser igual a 10. No sé si me dio. Igual que el libro de texto. ¿Vale? Bien, chicos. Estoy intentando tener sesiones de 45 minutos, que no se nos alarguen mucho, para que podamos apegarnos a lo que es una hora clase. ¿Bien? ¿Qué se ve borroso, Rubenia? No sé qué parte. Y puede ser también que se sobrecaliente la máquina. La vez pasada eso pasó. Por eso no se miraba. Recuerden de todas formas que este
este en vivo queda grabado. Así que usted perfectamente puede ir viendo, puede ir subiendo la resolución y ayudarme en ese aspecto porque pues la máquina no me da más. Bueno, chicos, fue un gusto tenerlos en la clase. Qué bueno que se están conectando. Los veo el próximo sábado. Recuerde, tienen que hacer su cuenta Edu para entrar al aula Classroom que está bajo el mismo dominio. No puede entrar con Gmail, tiene que hacerlo con la cuenta Edu. Tiene que hacer las evaluaciones que están ya ahí y también están todas las clases en video y están todas sus tareas. Haga todo lo que está en esa aula, por favor. Por el trabajo anterior que hicimos, no se preocupe. A todo aquel que entregó a tiempo, a todo aquel que hizo su trabajo, esa nota también se le va a añadir sin afectar a nadie. Cuídense, les quiero un montón. Sí, Jared, ya voy, pero voy para noveno. Hasta la próxima. Bye, bye.